Ok. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda tarde, segunda noite da webinar da Medicina Veterinária, um evento criado com muito carinho a todos vocês, com a participação de convidados ilustres, de instituições importantes e parceiras. Hoje aí com duas palestras com convidados da Colômbia e do Chile. Então, sejam bem-vindos. Eu gostaria de cumprimentar aqui os nossos palestrantes, o professor Diego, o professor Felipe. Também aqui hoje quem estará presidindo os trabalhos, professor Paulo Scorsato, professora Cláudia Repete, aos alunos, o Murilo e o Matheus, que hoje estão também como coordenadores acadêmicos. O Juan, agradecer mais uma vez pela coordenação brilhante do evento e a todos que nos ajudaram, né, para proporcionar isso a todos vocês que estão nos acompanhando. E desejar também a vocês que possam desfrutar desse aprendizado, né? Ontem a gente teve a oportunidade de ver o quanto está desenvolvida a medicina veterinária nas instituições que foram apresentadas. Isso nos deixa muito felizes, muito satisfeitos. Como muitos disseram, né, o ensino não tem muros, e nós temos que interagir o quanto mais para que façamos da nossa profissão cada vez mais forte, cada vez mais representativa. Mas eu gostaria de passar, então, aqui a palavra para o professor Paulo Scorsato, ele que presidirá essa primeira intervenção. Professor Paulo Scorsato, professor doutor na área de cirurgia veterinária pela Unesp Campus de Botucatu, formado aqui conosco na segunda turma de medicina veterinária da Universidade de Marília e docente das disciplinas de técnica cirúrgica e cirurgia veterinária. Professor Paulo. Boa noite a todos. Agora em transmissão. Bom, queria agradecer o convite, Fábio, a participação, né, desse webinar, desse importante evento, né, que vai trazer aos alunos, né, pelo menos um conhecimento melhor e maior, né, sobre como está a medicina veterinária, né, principalmente nessas instituições que são co-irmãs, né, nossas parceiras aí nesses intercâmbios que foram firmados. E acho fundamental a importância porque uma característica dos nossos alunos, né, e de todos os alunos, na verdade, dos jovens hoje em dia, é essa busca constante de aperfeiçoamento, né, de novas tecnologias, de novas formas de trabalhar, de novas frentes de trabalho, né, de novas possibilidades, né, e acho muito válido, né, esse evento. Então, agora eu vou só apresentar, então, o Dr. Felipe Lillo, que é professor, doutor, né, da Universidade de Andrés Belos, é isso? No Chile. Ele é diretor do curso de medicina veterinária do campus de Viña del Mar. É um lugar, pelo menos pelas vistas, bastante bonito, professor. É um lugar bastante agradável, né? Seria bom estar trabalhando assim à beira do mar.
Mas o interior do estado de São Paulo também é muito bom, é muito gostoso, né? E o professor vai nos agraciar, então, com a palestra, deixa eu retomar aqui, que é sobre, na verdade, a cirurgia minimamente invasiva, né? Construindo um novo standard, né? De cuidado em medicina veterinária, quer dizer, o estado da arte e os desafios, né, da cirurgia minimamente invasiva. Isso é uma novidade para os nossos alunos, porque necessita de equipamentos que nós não temos aqui, e é importante que vocês acompanhem e tirem as dúvidas, né? Professor, muito obrigado pela sua presença, né? Murilo, quer falar alguma coisa para os alunos? Está tudo em ordem? Eu gostaria de dizer que, para eles aproveitarem a palestra, que eu acho que é algo que não veremos muitas vezes, e que qualquer dúvida eles podem deixar no chat, que no final da palestra tiraremos com o palestrante. Muito bem. Passo a palavra, então, professor, ao senhor. O senhor fique à vontade. Uma boa apresentação, professor Felipe. Um abraço. Perfeito. Muchas gracias. Temos um segundo para compartilhar. Apresentação. ¿Aló? ¿Me escucha? Ok, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor, muchas gracias por su presentación. Agradezco nuevamente a la organización por su amable invitación. Nuevamente, esto ya un tema disciplinar, así que voy a tratar de hablar algo lento, sin embargo, no tengo tanto tiempo para mostrar todo lo que me gustaría conversar, pero, por favor, las personas que pueden interactuar pueden hacer preguntas si lo desean. Se me olvidó poner mi correo electrónico, pero también está totalmente disponible para sus preguntas en el futuro. Estoy seguro que la organización puede disponer de mi correo, de mi dirección de correo electrónico, para que cualquiera de sus estudiantes me pueda escribir si es que queda con alguna duda o si la quiere realizar en este momento durante la conferencia. No tengo ningún problema que me interrumpan por alguna pregunta, ¿de acuerdo? Así que bueno, muchas gracias. Como decían, mi conferencia tiene un título muy largo, pero básicamente quiero presentar de qué se trata esto de cirugía mínimamente invasiva. ¿Cuáles son su alcance y qué es lo que está pasando ahora y cómo esto va a impactar en el futuro en la ciencia veterinaria y lo que yo creo se va a transformar finalmente en un estándar de cuidado? Y ya lo es en algún aspecto. Entonces, como definición, si uno busca definiciones, no es tan fácil encontrar una definición, porque realmente cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva, hablamos de un tipo de abordaje que se inserta en diferentes tipos de subespecialidades médicas, ¿no es cierto?, médico-veterinaria, desde el punto de vista quirúrgico, especialmente desde cirugía general, cardiología, traumatología, imaginología, urología, reproducción, y un largo etcétera, como dice acá, porque realmente la mínima invasión es un abordaje que requiere una subespecialización que permita que ese procedimiento sea más seguro que el tradicional, que esté asociado a menor morbilidad posoperatorio al compararlo con el abordaje tradicional. Y eso se puede lograr por diversas formas. Una de ellas, que nos vamos a centrar en esta conferencia, que es lo que me dedico yo, es la videoasistencia. De hecho, en su país esto se conoce como videocirugía. Y dentro de la videoasistencia existen diversos tipos de abordaje, ¿no es cierto? La parte endoscópica, que puede ser endocavitaria o endoluminal, la exoscopia y la microscopia, que también es lo mismo, la exoscopia que nosotros usamos mucho en neurocirugía, que son sistemas de video de alta magnificación y de alta calidad, inmersivo, pero sobre superficies. Y también existen los procedimientos que no son invasivos, por ejemplo, las terapias estereotácticas, ¿no es cierto?, algunas terapias láser, de ultrasonido, o guiadas por imágenes clínicas como la parte de navegación, ¿ya? Entonces vamos a ir explorando un poco cada una de estas disciplinas, especialmente la parte mínima invasión, especialmente la laparoscópica, que es lo que yo hago,
y neurocirugía con videoasistencia. Entonces, bueno, para muchos probablemente está la bienvenida a la cirugía mínimamente invasiva, ¿ya? Entonces, les doy la bienvenida. Este es un mundo que espero, ojalá, que esta conferencia les quede y que traten de ir avanzando en este sentido, ¿no es cierto? Aquí unas pequeñas fotos de nuestra unidad clínica. Entonces, ¿cómo se impacta la morbilidad? ¿Cómo hacemos que que nuestros pacientes representan o tengan menos complicaciones? La verdad es que hay evidencia de sobra para establecer, hay mucha evidencia científica que establece que la mínima invasión, como su nombre lo dice, provoca menos daño tisular, ¿no es cierto?, que una cirugía tradicional, por muchas razones. Hay una reducción de la solución de continuidad, esa es la primera y es la más lógica, las incisiones son más pequeñas. Ojo que hacer una incisión pequeña no necesariamente es igual que mínima invasión. Si no hay videoasistencia, eso no necesariamente es mínima invasión. Una cirugía tradicional de abordaje abierto con incisiones pequeñas muchas veces puede producir más daño por el exceso de retracción. Por lo tanto, cuando yo he escuchado, ¿no es cierto?, una cirugía mínimamente invasiva porque es una incisión pequeña, pero es sin asistencia de video o algo así, realmente estamos provocando más daño. Así que ojo con eso. Entonces, hay reducción de soluciones de continuidad, son incisiones más pequeñas, hay reducción de daño por estrés y strain tisular, hay menos tensión en los tejidos porque no hay tanta separación, ¿no es cierto? En el abdomen se separa uniformemente con vectores, la fuerza se distribuye a lo largo de toda la superficie abdominal, generar este neumoperitoneo al inflar la cavidad abdominal con CO2. Por lo tanto, la retracción es multivectorial. Y por lo tanto, no hay algún punto específico en el tejido que reciba más fuerza de exposición. Por lo tanto, no requiere separación innecesaria. Hay menor exposición de vísceras, de contenido cavitario, evidentemente, porque de hecho no hay contacto con el ambiente. La mejor cirugía mínimamente invasiva es cuando uno termina con los guantes blancos. Hay menor manipulación, ¿no es cierto? El instrumental que nosotros utilizamos tiene una forma, ¿no es cierto?, que disminuye la manipulación de tejido. Y una cosa que me gusta mucho decir, también tiene otros beneficios que no son tan conocidos, como por ejemplo la magnificación. Uno ve un tejido, un órgano, un punto de interés quirúrgico que tiene pocos milímetros en una pantalla de 64 pulgadas enorme. Por lo tanto, es difícil que se nos pasen algunas cosas. Hay una multivisualización. El cirujano no es el único que está viendo la cirugía, es pública. Por lo tanto, el estudiante aprende con la misma experiencia que el profesor, que el cirujano. El anestesista puede ver lo que está pasando. Entonces, cualquier cosa, podemos tener una mejor relación entre el equipo quirúrgico. Y además, maximiza los hallazgos. Les voy a contar una historia más adelante. Y además, todos los procedimientos se graban. Por lo tanto, es un estándar de calidad. Cualquier duda que pueda existir, está la grabación de respaldo. ¿Qué es lo que pasó? Y es ineludible, ¿ya? Bueno, tiene estas dos características que maximizan los hallazgos y genera docencia, ¿no es cierto? Da la pregunta del mayor entrenamiento. ¿Es necesario un mayor entrenamiento? Sí, requiere un entrenamiento especial. Pero la evidencia establece que un estudiante que inicia su formación quirúrgica con un programa integrado de mínima invasión logra las competencias mucho menos tiempo que un cirujano con grande experiencia en cirugía abierta que se convierta en mínima invasión, ¿ya? Por lo tanto, no es algo ilógico pensar que en el futuro van a haber muchos más jóvenes cirujanos en mínima invasión. Lo de la derecha es un artículo que tiene que ver con los vectores de fuerza de las pinzas, pero no me voy a detener en eso en esta versión. Este es un video muy antiguo, diría que una de nuestras primeras cirugía, espero que se vea bien. Se va a ver un poco saltado por la velocidad del internet. Pero lo que nosotros hacemos en una cirugía, lo primero que hacemos es hacer una exploración. ¿Sí? Se hace una exploración antes de hacer lo que tenemos que hacer. Este era un caso de una hembra que es hacer una ovariectomía, procedimiento muy simple, muy rutinario, y en la exploración, que toma unos cuantos segundos, el anestesista, muy amigo mío, me dice: Felipe, ¿qué es eso? Yo, ¿qué? No veo nada. ¿Qué es eso? Se acercó a la pantalla y me lo apuntó.
No sé si alcanzan a ver estas pequeñas lesiones. Ah, se me pasaron. Pero, por ejemplo, esa. No sé si estoy viendo que está un poco lento lo que están viendo ustedes. No sé si mi cursor. Estamos viendo el cursor. ¿Ahí se ve mejor mi cursor? Sí. ¿Mi punto de hacer? Ya, perfecto. Entonces, estas pequeñas lesiones que a mí se me habían pasado desapercibidas, el anestesista me dijo, oye, hay unas cosas raras. Y al hacer... No, se me pegó, perdón. Al hacer un acercamiento, esta lesión, para que tengan una idea, este instrumento de aquí en la foto de la derecha tiene 5 milímetros de ancho. Por lo tanto, esa lesión de ahí tiene 2 milímetros, esa debe tener 4 milímetros. Al acercarnos, y aquí está la punta de ese instrumento que es un palpador, vemos que esta barra de metal tiene 5 milímetros, por lo tanto son lesiones pequeñas. Bueno, biopsia, mesotelioma. Detección de un mesotelioma temprano, no porque lo vio el cirujano, porque estaba pensando en lo que tenía que hacer, lo vio el anestesista. Y eso es una de las formas que esta tecnología maximiza hallazgos. Además, cuando uno tiene una complicación, es un poco, como yo digo, martirizante, porque cuando uno tiene una complicación o comete un error, porque todos nos podemos tener complicaciones, si no has tenido problemas en pabellones porque no has operado suficiente, uno puede revisar el video y ver en qué se equivocó, y lo revisa, y está hasta las 6 de 4 de la mañana viendo el video para ver exactamente en qué paso se equivocó, y por lo tanto también reduce, mejora el aprendizaje, y reduce complicaciones futuras, porque uno tiene mucho más claro qué es lo que salió mal cuando algo sale mal. Este otro caso también de maximización de hallazgo, esta es una pancreatectomía parcial, lo que tiene mi pinza, es un video muy cortito, pero lo que tiene mi pinza arriba es el tumor, es un tumor pancreático, que también se hizo una linfadenectomía tributaria, que también está tumorado. Y aquí estamos cortando la última parte del lobo izquierdo del páncreas, ¿cierto? Y al retirar el tumor, nos dimos cuenta de que había quedado una parte muy pequeña, insisto, eso debe tener 3 milímetros, una parte muy pequeña de estructura, que no sabemos si es tumor, a lo mejor no lo era, pero era parte del páncreas que estamos excindiendo y por lo tanto no podía quedar porque existía riesgo de recidiva oncológica. Probablemente en cirugía abierta eso hubiese pasado desapercibido. Entonces, ¿qué es lo que sabemos ahora? ¿Cuál es el presente? Los beneficios comprobados y el ejercicio que está ocurriendo en el mundo, ¿cuál es la evidencia? Pero en medicina veterinaria, no en medicina humana, en veterinaria. Literalmente, uno puede enterrarse o cubrirse completamente con artículos que hablan de beneficios de la cirugía mínimamente invasiva. Yo puse 8, pero son probablemente 100. O centenas. ¿Cuáles son los beneficios de la mínima invasión? Reducción significativa del dolor postquirúrgico. Esto es un hecho científico. Los análisis, los metaanálisis han sido súper claros con al hacer el análisis de múltiples de artículos, múltiples investigaciones, el resultado siempre es consistente y permanente. Disminuye el requerimiento de analgésicos. Eso es algo muy importante, no solamente reduce el dolor, sino que además reduce la necesidad de tener que drogar más a nuestros pacientes. Reduce el daño tisular, medido biomolecularmente, con producción, liberación de interleuquina 6, interleuquina 1, citoqueratinas, etc. Reduce la estadía hospitalaria, disminuye la incidencia de complicaciones postoperatorias como hernia, infecciones, dehiscencia, puntos, etcétera. Esto en medicina de pequeños animales. En equinos también hay mucha evidencia al respecto. Uno podría revisar algunos de estos artículos como estado del arte. Esto es un artículo, uno de los primeros, que estableció diferencias con la celiotomía versus cirugía asistida por laparoscopía. En esta época está recién iniciando, ¿no es cierto?, la explosión de la cirugía mínimamente invasiva a nivel mundial veterinario. Otros lo siguieron, ¿no es cierto? Hasta la década del 2000, la academia veterinaria se dedicó a saber si la mínima invasión era superior o inferior
que es el abordaje abierto. Esa época ya pasó, nosotros ya lo sabemos, ahora tenemos que saber, tenemos que detectar cuáles son las indicaciones específicas con respecto a los estados patológicos del paciente. Porque una cosa son las cirugías selectivas y otra cosa son las indicaciones quirúrgicas en pacientes con patologías complejas, algo que se llama laparoscopía avanzada. Entonces podemos ir revisando diferentes tipos de artículos y todo va más o menos lo mismo, el estrés tisular, estrés del paciente, ¿no es cierto?, medido por cortisol, glucosa, etcétera, siempre es inferior en abordaje mínimamente invasivo, en este caso laparoscópico. ¿Sí? Desde el punto de vista científico, esto a mí me encanta mostrar esta diapositiva que es muy simple, yo me metí ingresé a PubMed y busqué, mi búsqueda era Veterinary Laparoscopy en PubMed, buscando artículos solamente Web of Science. El 85 se publicó la primera cirugía laparoscópica en una perra, publicado por Wild, que fue una ligadura de un cuerno uterino. Desde ahí, si se fijan, entre el 80, ¿qué quiere decir esto? En medicina humana, la laparoscopía empezó a la misma época, en los 80, pero en veterinaria no pasó nada hasta finales de los 90. Medicina creció muy rápidamente hasta el hito de la cirugía robótica al principio del año 2000 con la aparición del primer robot de cirugía. Recién ahí, cuando pasamos, medicina humana pasó el hito del robot, medicina veterinaria reinició su crecimiento en investigación. Entonces, en este periodo de tiempo, en lo que yo llamo el primer ciclo de aprendizaje e investigación en mínima invasión, existen todas estas publicaciones, están relacionadas con videoasistencia y publicación de experiencias, casos clínicos, cosas cortas. Luego, la década del 2000, que es lo que yo les decía hace un momento, se comprobaban los beneficios y la pertinencia. Y finalmente, desde el 2010 hasta la fecha, el predominio es nuevas técnicas, ensayos clínicos, confirmación con metaanálisis, especialmente nuevas técnicas y soluciones para pacientes que hasta el momento no tenían una respuesta o que vemos que la respuesta mínimamente invasiva es superior a la tradicional. ¿Sí? Entonces, ¿ha aumentado la popularidad de la cirugía mínimamente invasiva? Sí, ha aumentado la popularidad. Y por lo tanto, esperamos que en el futuro se transforme en un estándar de cuidado. Este es un cuadro que yo hice, que la verdad es que es medio enredado, pero lo que busca es establecer la gran magnitud de actividad clínica asociada a la mínima invasión. Es decir, cuando nosotros hablamos de videoasistencia, podemos hablar de endoscopia, que además se subdivide en endoluminal o endocavitaria, y por lo tanto podemos subdividir en laparoscopía, por ejemplo, una foto de laparoscopía, con diferentes, es todo un mundo de laparoscopía, endoscopía endoluminal, esofagogastroscopía, rinolaringoscopía, cistoscopía, traqueobroncoscopía, etc. Aquí le puse el scopia. Y también podemos dividirlo con, por ejemplo, la exoscopia. Como yo le decía, salió mal esto. ¿Será aquí? Sí, ahí funcionó. La exoscopia, ¿no es cierto?, que es la parte microquirúrgica y además la cirugía de superficie, ¿no es cierto? Esto es un poco antiguo esta foto, pero ahora tenemos exoscopio, que son ópticas más cortas, que nos permite, por ejemplo, operar una columna, ahí estamos haciendo un slot ventral, con una videoasistencia, con un abordaje mínimo y con una gran calidad de imagen. ¿Sí? Y por supuesto la radiología intervencionista, donde está la terapia endoluminares, respiratorias, que lamentablemente esa no es mi área, por lo tanto no voy a profundizar, como les mencioné, es el área de mi hermano, de hecho. Estos abordajes están relacionados con avance tecnológico, ¿cierto? Y ese avance tecnológico va desde la endoscopia rígida, flexible, microscopio y fluoroscopía. El segundo paso de desarrollo tecnológico es la electrocirugía, tecnología de accesos avanzado, dispositivos intracorpóreos e implantes, y finalmente, bueno, pasa por electrocirugía avanzada, y finalmente avanza por la asistencia por robot. Este es un centro humano, por supuesto, es donde yo me formé, en una clínica reconocida en mi país, mi profesor. Y también la navegación.
¿Ya? Esto es un artículo de un grupo norteamericano que yo sigo, que son muy, muy potentes en la parte de neuronavegación, que es un grupo de neurocirugía realmente, y cómo han logrado detectar, ¿no es cierto?, abordar patologías complejas gracias a esta tecnología. ¿Sí? Si me dan un segundo, estas diapositivas son tan pesadas que los tengo que dividir. Disculpe un poquito, tengo un pequeño problema técnico, se me pegó un poco el computador. Ahora sí. ¿Ven mi diapositiva? No. No, ainda no vejo su tela. Ainda no vejo, Felipe, su tela. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya, disculpen, ¿eh? mi computadora a veces se... Tranquilo. Ok, entonces, ¿cuál es el presente de la cirugía mínimamente invasiva? Existe, este es un review, una revisión, en lo cual nos pusimos, o sea, se pusieron de acuerdo, especialmente el grupo norteamericano, en cuáles son los que consideramos procedimientos que son regulares y cuáles son los que consideramos avanzados. Este es un artículo ya un poco más antiguo, del 2015, sin embargo, es más o menos lo mismo. Sabemos que los procedimientos regulares están relacionados a cirugías más bien electivas, cirugías simples, como orquiectomía de testículos retenidos, que es muy simple. Biopsia de pared completa de intestino y otras. Y, por supuesto, colicetectomía. ¿Sí? Sin embargo, hemos avanzado a procedimientos que son más bien considerados avanzados. Por ejemplo, la detención de shunt portosistémico, algo que yo trabajo mucho, por vía laparoscópica, instalando algo tan simple como un banding de celofán o un constrictor hidráulico, por ejemplo. Nefrectomías parciales, radicales, esplenectomía, y también una de las cosas que me hago son adrenalectomías laparoscópicas. ¿Sí? Y por lo tanto hemos avanzado mucho en diferentes procedimientos que permiten mejorar la vida de nuestros pacientes. Entonces, aquí hay algunos ejemplo muy, muy básico, por el tiempo lo voy a cortar un poquito, este es un testículo retenido, habitualmente se utiliza un puerto, dos puertos, en este caso como era un video como para mostrar, puse más puertos, pero realmente es una cirugía muy simple, se deja completamente avascular dentro del abdomen, por lo tanto no queda absolutamente ningún riesgo, y se extrae. Si fuese tumoral, debiese usar una bolsa, ¿no es cierto? Pero en este caso era un testículo retenido normal. Entonces, es un procedimiento que se considera básico. Como por ejemplo también una ovariectomía. Y aquí tenemos, por ejemplo, sistemas avanzados. Vemos el riñón, vemos el pedículo ovárico, que nunca han visto un pedículo ovárico mejor que este, ¿no es cierto? Vemos la arteria sinuosa, la vena recta, profunda, el ligamento suspensorio del ovario. Este es el cuerno, vemos el riñón. Y este es un dispositivo de sellamiento de vasos, de marca Ticón, que coagula y sella y corta al mismo tiempo. Toma un segundo. ¿Sí? Y está listo. ¿Cuál es el beneficio de esto? Aparte del paciente, la velocidad, la seguridad. Nosotros estamos intencionando cirugía, esterilización de masivas con esta tecnología. ¿Ya? Porque justamente nos aseguramos de que no hay posibilidad de que existan estos famosos ovarios remanentes de ovario, porque estamos viendo magnificado todo, o sea, es muy difícil dejar un remanente, y se fijan, como no tenemos que exteriorizar el pedículo ovárico, no queda tenso, los pacientes no presentan dolor, no hay que desgarrar el ligamento, en general son muy buenos resultados. Voy a saltar a esta, que es un ejemplo de una ovariectomía completa, ¿cierto? Cosas que uno puede empezar a hacer. Esto no es necesario, nosotros sabemos que no es necesario hacer ovariohisterectomía electiva. ¿Por qué hemos desarrollado esta técnica? Justamente para desarrollar habilidades quirúrgicas laparoscópicas en nuestros estudiantes. Entonces sabemos que no es necesario sacar el útero.
pero es un excelente modelo de aprendizaje seguro para el paciente, para que los estudiantes practican, estudiantes posgrado, practiquen, por ejemplo, suturando en intracorpórea o anudamiento intracorpóreo, que es una habilidad avanzada dentro de cirugía laparoscópica. Hacer un nudo en laparoscopía no es fácil, no es tarea fácil, menos en un animal pequeño. Entonces, aquí tengo otros casos básicos, pero voy a avanzar en pro del tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro presente? ¿Cuáles son el avanzado? Uno siempre dice, cuando uno hace investigación, tiene que estar al límite del conocimiento. ¿Cuál es el que consideramos el límite? Procedimientos como nefrectomía, esplenectomía, adrenalectomía laparoscópica, que es la común en la transperitoneal. Actualmente estamos publicando ya algunos trabajos sobre abordajes retroperitoneales que hacen mucho más seguro el abordaje. Ligadura al conducto torácico derecho, la triple técnica, ablación de la cisterna del kilo. En Estados Unidos se está utilizando CGI, ¿cierto? Para la fluorescencia de los conductos. Por lo tanto, hay mucho que hacer, ¿no es cierto? Hay muchos centros en Japón, en Rumania, en Europa, especialmente en Italia, y en Estados Unidos hay muchos centros de cirugía mínimamente invasiva veterinaria muy avanzada, en Utrecht también. Atenuación de derivaciones portosistémicas, otra de mis cirugías favoritas, neureterocistostomía, reimplantación de uréter en la vejiga, una de mis cirugías favoritas. Aquí tengo un caso de exoscopia, en lo que les mostraba, un slot ventral, entre C2 y C3, está obviamente avanzado, mucho más rápido de lo normal. Este C2, este C3, este es el espacio interdiscal. Ahí no sé si alcanzan a ver que se ve claramente el seno venoso, y aquí está la hernia, el material herniario. Con el dicalero estamos sacando el material herniado, y se ve la médula espinal completamente libre de compresión. Este es un material, además, de enseñanza invaluable. Otros casos, yo lo tengo así porque son tan pesados los videos que los tengo con link. Entonces voy a salir de la diapositiva para mostrar algunos casos. Les quiero mostrar uno en especial, que es uno de mis favoritos. Este es un caso de neureterocistostomía laparoscópica por un ureter ectópico extramural, es decir, que no se puede tratar por vía láser endoluminal. Esta es Pampa, un pastor australiano. Tiene una historia de incontinencia, periuria y signo de infección urinaria. Y tenía una hidronefrosis moderada con hidroureter, pero con riñones funcionales. Por lo tanto, decidimos realizar una neureterocistostomía Lynch-Gregoire, que es una técnica no regurgitante, es decir, lo que uno hace es unir el uréter a la mucosa de la vejiga y luego sobre esa unión se sutura la muscular para generar este efecto intramural y evitar el reflujo cistourateral. ¿Sí? Este es el caso. Estoy seguro que tenía una versión más corta, pero... Ahí está el riñón, el ureter, ahí está la vejiga. Un abordaje peritoneal simple. Aquí está el ureter, bastante, ¿cómo se llama? Dilatado. Pero esa dilatación que uno sabe que tiene, que se va a mejorar en el fondo. ¿Ya? La esqueletización del ureter. Ahí calculamos dónde vamos a ponerlo en la vejiga. Cerramos el ureter con un clip, que realmente no fue suficiente. Tuvimos que hacer una sutura después. Identificamos el ósteo de la vejiga, donde va a quedar el lugar. Aspiramos el contenido. Con una aguja transabdominal suspendimos la vejiga.
se realiza el agujero. Y la técnica de sutura es una técnica de sutura que utilizamos mucho en la anastomosis, que se llama técnica de Van Veldhoven. Perdón, este es un punto importante. ¿Ven la orina saliendo del... ahí vieron el pulso de orina saliendo del ureter? Eso nos hace decir, nos hace ver que ese ureter está, ese riñón está funcional. ¿Sí? Espatulamos el ureter, se agranda, y luego se realiza este procedimiento que es la anastomosis utilizando una sutura de doble aguja unida por un nudo. O sea, se parte por una cara, ¿no es cierto?, una pared, y luego con la otra aguja se completa la segunda pared. Evidentemente, cuando está la pared lateral completa, instalamos un pigtail, un stent ureteral, para evitar estenosis y fuga. Todo percutáneo. Y aquí... Sí, luego se inicia la segunda fase con la otra aguja. Ven que es solamente la mucosa de la vejiga que se toma. Ese punto quedó un poco largo, pero quedó. Se completa esa pared. En pro del tiempo voy a acelerar el caso. Y luego se realiza una sutura en la muscular sobre la anastomosis ureterovesical, como lo ven ahí. De esa manera se genera este efecto intramural y evita el reflujo. ¿Sí? Bueno, hay un par de puntos más. Y ahora quedó nuestra nueva neureterocistostomía. Se lava, se hace una prueba de fuga. 2 meses después se hicimos una cistoscopia. Este es el neoureter. ¿Ven? No sé si alcanzaron a ver el flujo, el jet de orina que sale por ahí. Ahí salió, ¿no? No sé si alcanzan a ver cómo sale orina. Este es, así quedó, luego de sacar el pigtail. Y este es el normal. Ahora, a la derecha también ven una fluoroscopía. Esta es una cistografía retrógrada de esfuerzo. Es decir, ingresamos contraste a alta, a mayor presión, no alta presión, pero más de 8 centímetros de agua, esperando ver si existía había reflujo hacia el ureter, porque ya teníamos evidencia de que sí venía orina desde el riñón hacia la vejiga. Ahora queríamos estar seguros que no hay reflujo. Y si se fijan, a pesar de que la vejiga en este momento está con presiones altas de contraste de contenido, no hay reflujo cistoureteral. No sé si tenemos un poquito de tiempo para mostrar un caso más. Nós temos mais tempo, professor Paulo, para mostrar algo mais? Olha, eu não sei a programação de tempo, mas eu acho que sim, eu acho que deve estar dentro do programado, eu não sei. Perfeito, vou mostrar um caso mais que me gostaria compartilhar com você. A verdade é que tenho muito que me gostaria compartilhar com você, mas este é particularmente um que me interessa. Esto es una prostatectomía radical, son 2 casos. Se los voy a mostrar inmediatamente. Lo voy a abrir directamente del video, porque no se pueden pegar a una presentación, son demasiado pesados los... Bueno, este es... La prostatectomía radical es una cirugía altamente compleja, se recomienda en cáncer prostático. Yo les voy a mostrar 2 casos, uno con una disección periprostática, cómo lo hacemos, y luego otro caso para la anastomosis uretrovesical. En este caso, este es un paciente mestizo mediano, con una próstata muy grande,
La disección periprostática se realizó con este instrumento, que es un bisturí armónico o ultrasónico. Todo esto que ven en la próstata, que ocupa prácticamente toda la parte caudal del paciente. Se hace una incisión peritoneal, luego se hace una incisión en el cuello de la vejiga, una vez que ya está liberada la próstata de su situación retroperitoneal. Ahí ven la uretra. Hacia abajo está la vejiga, estamos viendo hacia el caudal del paciente. Esto de acá abajo es la vejiga, acá arriba es la próstata, ¿no es cierto? Hacia arriba de la pelvis está hacia arriba de la pantalla, y ahí ven la sonda urinaria pasando por la uretra prostática. Y en este momento, este es el punto de no retorno, ¿cierto? Tenemos que terminar la cirugía. Uno utiliza la sonda para movilizar, aquí están los conductos deferentes que ya fueron cortados. Y se va avanzando con la disección lo más cercano a la próstata posible para tratar de conservar los nervios y evitar la incontinencia postquirúrgica. En este caso, algo que se nos pasó en las imágenes previas es que ya había invasión en el colon. Por lo tanto, fue un caso particularmente desafiante, por eso lo muestro. Había algo de invasión, pero pudimos extraer la lámina y reparar el colon. No penetró todas las capas, así que fue una posibilidad. Ahí corté en la uretra pélvica, entonces ahora la próstata está prácticamente libre. Y ahí se fijan, este es el colon, y aquí estaba un poquito de invasión, y pudimos hacer la excisión completa. Entonces, una vez que la próstata está fuera del paciente, este es el posicionamiento, paciente en decúbito dorsal con Trendelenburg forzado. Este otro caso de un Rottweiler, me gusta mostrar este porque hay más espacio, entonces se ve bastante mejor. Aquí el tumor ya fue sacado, la próstata ya está fuera del paciente. Y tenemos el cuello vesical y la uretra por otro lado. Ahí está la uretra saliendo de la cavidad pélvica. Y hacia abajo de la pantalla tienen la vejiga. El primer paso es acercar las dos estructuras a través de una técnica que se llama punto de Rocco, que en el fondo es acercar el músculo uretrorrectal con la base, ¿no es cierto?, de la vejiga. Y luego se hace la anastomosis con esta técnica de Van Veldhoven. Es básicamente la misma técnica que se utilizó con el ureter, pero en esta vez para hacer una anastomosis uretrovesical. Se hace primero como si fuese un reloj desde las 3 hasta las 9 por abajo, haciendo el piso, reconstruyendo el piso de la unión uretrovesical, bien digo. Tenemos insinuada la sonda para no cerrar la uretra, para no equivocarnos con la profundidad. De hecho, la sonda nos permite guiar nuestro punto. Tenemos que tener un ayudante que esté metiendo y sacando la sonda durante todo el procedimiento. Ahí la volvió a sacar para poder verla. En este punto ya el piso uretrovesical está completo. Avanzamos la sonda hacia la vejiga. Y con la otra aguja se hace nuevamente de 3 a 9, pero esta vez por ventral, es decir, por la parte de arriba de la cámara, teniendo en cuenta que el paciente está en supino. Y cuando llegamos hasta al otro lado, las suturas se anudan. Tanto la aguja que iba por ventral como con dorsal se anudan juntas y la reconstrucción queda completa. Este paciente queda con un par de días con sonda urinaria y en general recuperan la continencia, pierden la continencia siempre, pero la recuperan alrededor de los 2 meses postquirúrgico. Se hace un lavado profuso y una prueba de fuga. Hasta la próstata fuera del paciente. Bueno, voy a seguir con la presentación. Tengo muchos otros casos interesantes, pero no da el tiempo. Vamos a seguir en lo que estábamos. Eh,
Muchas gracias entonces, ¿no? Tengo alguna cosa más que decir, perdón. Ah, perdón. Sí. No te preocupes. Terminé mi parte de caso. Tengo que terminar la presentación. Entonces, no te preocupes. Otra cosa que hemos avanzado en la parte de adrenalectomía laparoscópica es probablemente una de los procedimientos que más hacemos en nuestro centro. Hay diferentes tipos de abordaje, dependiendo si es derecha o izquierda. Y tenemos gran variedad de presentación de tumores, ¿no es cierto? Este es el riñón, aquí está la glándula adrenal, este es un tumor muy pequeño, pero funcional, y por lo tanto este paciente tiene un Cushing. Este es un tumor que, si se fijan, llega hasta acá. Todo esto es el tumor. Hasta por acá ya. Pero es un tumor que no tiene tanto desafío. Sin embargo, podemos encontrar un tumor como este. O un tumor que está, eso blanco que ven abajo, recuerden que esto tiene 5 milímetros, este metal, por lo tanto estamos muy cerca, y eso que ven abajo es la aorta. Entonces uno trabaja con una disección muy fina aquí en esta posición. Uy, esta foto se ve un poco mal, pero ahí estoy mostrando la abdominofrénica, la vena abdominofrénica, y también nos podemos encontrar con este escenario, que este de acá arriba es el riñón, y todo esto es el tumor adrenal. Increíblemente desafiante. Este es un caso que no se debería operar realmente. Lo intentamos, pero no es un caso que era elegible para cirugía. Y también nos encontramos con cosas que a veces no aparecen en el escáner, en el TAC. Por ejemplo, este tumor adrenal que se ve, no sé si lo alcanzan a ver por translucencia, está la vena cava, y podemos ver cómo el tumor tiene un trombo intracavitario, ¿no es cierto? O sea, dentro de la vena cava, y por lo tanto hay invasión vascular. Estos se pueden operar cuando son solamente hasta la cava. Si el trombo tumoral llega, atraviesa el diafragma, hay procedimientos que permiten realizar, hacer la excisión, pero no por vía laparoscópica se tiene que convertir en cirugía abierta. Esta es la situación del lado derecho, mucho más complicada, ¿no es cierto? Un tumor que la glándula adrenal derecha está en una situación anatómica mucho más difícil de acceder. Por detrás del riñón, detrás del lobo caudado del hígado, muy pegado a la cava. De hecho, si se fijan, esta es la vena cava, esto azul de acá, y ven cómo la serosa de la cava se fusiona con la cápsula de la glándula adrenal. Por lo tanto, están íntimamente relacionadas, y la adrenalectomía derecha tienden a ser mucho más desafiantes. Este es un video que lamentablemente no me funciona, así que no lo voy a intentar correr, que es básicamente sacar el tumor adrenal que está aquí debajo de este puerto. Ahí mostramos cómo lo sacamos. Pero no me resultó, así que vamos a seguir. Este es un paciente 2 horas después de una adrenalectomía laparoscópica. O sea, los resultados del postquirúrgico son innegables, ¿no? Estos pacientes la mayoría de las veces ni siquiera se enteran de que fueron operados. Y ahora sí que termino con lo siguiente. ¿Cuál es el futuro? ¿Será relevante la cirugía mínimamente invasiva en el futuro de la medicina veterinaria? Todo indica que se transformará en un estándar de cuidado, es decir, donde esté disponible debiese realizarse, debiese utilizarse. Y si no está disponible, debiésemos intentar de que esté disponible. ¿Sí? Actualmente ya en el concierto internacional se considera estándar de cuidado para algunos procedimientos específicos. Por ejemplo, la adrenalectomía laparoscópica, en la cual la evidencia establece que es más riesgoso un abordaje abierto que uno laparoscópico. Y sabemos que la cirugía para tumores adrenales es selectiva sobre el tratamiento medicamentoso, por lo tanto es estándar de cuidado. Es lo que debiésemos hacer. Ahora, si no está disponible, bueno, se entiende, pero debiésemos pensar en eso, que ese es el futuro. ¿Vale la pena la inversión y el entrenamiento? Yo les podría decir que sí, por el bien de sus pacientes y por el bien del avance en el conocimiento y el entrenamiento. Realmente creemos que en unos 10 años esto va a ser estándar, ¿ya? ¿Puedo ser eficaz con mis pacientes y eficiente económicamente solo haciendo cirugía mínimamente invasiva básica? Sí, no es necesario llegar a altos niveles de tecnologización y altos niveles de cirugía muy compleja, muy extraña. Hace poco hicimos el primer Whipple laparoscópico, es decir, hicimos
sacamos el estómago, el páncreas y el duodeno, o sea, el páncreas derecho, y tuvimos que hacer una nueva ostomía del páncreas con un retraso yeyunal y una colecistodenostomía también. Es una cirugía increíblemente complicada. ¿Es necesario que todos lleguemos a hacer eso? No, no es necesario. Podemos ser económicamente proficientes para poder hacernos solamente cirugía mínimamente invasiva. Sí, sin ninguna duda, en Europa muchos médicos veterinarios se dedican solamente a la parte básica y anda espectacularmente. ¿Qué estamos haciendo en entrenamiento para el futuro? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que aguardan a la medicina veterinaria? Bueno, en la parte académica nos tomamos esto en serio. Se hace mucha investigación con respecto a la utilización de simuladores en mínima invasión y no. Vemos cómo en procedimientos básicos la simulación es muy, muy importante, pero en procedimientos avanzados es necesario el entrenamiento clínico en hospital. Estos son artículos veterinarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí el grupo de Phil Mayhew de Davis, un gran amigo y colaborador. Y bueno, por supuesto, diferentes tipos de artículos. Por ejemplo, hemos avanzado en comparaciones con single port, es decir, puerto único, todos los instrumentos con un solo puerto un poco más gordo, ¿ya? Y también el NOTES, que es un abordaje por agujero natural, es decir, podemos meter un endoscopio especial, llegar al estómago, hacer una pequeña incisión al estómago y entrar a la cavidad peritoneal y hacer la OVH, y el paciente ni siquiera tiene incisiones. Ahora, desde el punto de vista de preferencias, en una encuesta hecha, no me acuerdo cuánto, son 500 personas, no, 3.000 personas, en Estados Unidos, en California, la primera preferencia es la laparoscopia, la overectomía laparoscópica de dos puertos, que es la más tradicional. Luego, el single port, luego la cirugía abierta, y finalmente NOTES, que es algo muy novedoso y que la gente tiene un poco más de reticencia. ¿Cuál es el camino? ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ensayos clínicos. Tenemos que aumentar nuestra evidencia científica en ensayos clínicos, no solamente con experiencias separadas, casos clínicos ni series. Tienen que ser ensayos. Ojalá multicéntricos, ojalá aleatorizados, etcétera, etcétera, etcétera. Prospectivos, ¿ya? Generación de guías y consensos. ¿Quién está llamado a hacer las guías y consensos? Las asociaciones de especialistas. Actualmente en el mundo existen muchas. En Latinoamérica tenemos la Sociedad Latinoamericana de Endoscopía Veterinaria, que probablemente tal vez la conozcan. Yo soy vicepresidente en este periodo y ahí tenemos muchos colegas de Brasil. Las europeas, Minimal, Civet, Civi, que es la italiana, y probablemente el más importante que el VES, que es el norteamericano. ¿Sí? También tenemos que avanzar en recomendaciones y normativas. ¿Qué es lo que recomendamos como especialista? ¿Esto es lo que se debiese hacer? ¿Qué es lo que recomendamos que no se debiese hacer? Y por lo tanto, la academia juega un rol importante. Nosotros somos una red académica, estamos colaborando con universidades y por lo tanto estamos llamados a generar conocimiento a través de esto. ¿Sí? Hay muchas tecnologías nuevas, las técnicas mixtas, la mini laparoscopía, que son pinzas que son agujas prácticamente, que ni siquiera necesitan puertos laparoscópicos, abordajes mixtos, single port, puertos naturales, mini laparoscopía, needlescopic, es decir, a través de una aguja yo puedo meter una óptica y hacer un procedimiento básico, por ejemplo, una biopsia, sin ni siquiera hacer una incisión, todo percutáneo. Y, por supuesto, la cirugía robótica, que también es una parte del futuro. Nosotros tenemos algo de experiencia, tuvimos este robot, que es un robot de un solo puerto, y tuvimos la oportunidad de entrenarlo, sin embargo, no es algo que era de medicina veterinaria, tuvo un tiempo solamente en nuestros pabellones, así tuvimos la posibilidad de entrenarnos, sin embargo todavía nos falta para eso. Probablemente dentro de los próximos años medicina veterinaria empiece con cirugía robótica, pero con la primera generación, es decir, con la generación de robots que está dejando los médicos. Es bien desafiante, debo decirlo. De hecho, ya existe una experiencia publicada de la primera prostatectomía radical robótica en medicina veterinaria, me parece que es de un grupo de Utrecht, no estoy muy seguro ahora. ¿Sí? Y si se fijan, es el Da Vinci Xi, que es el SI, que es el último, así que no sé de dónde sacaron
el funding para esto, pero se agradece, ¿no es cierto? Bueno, le pido disculpas porque creo que me pasé muchísimo, pero es algo muy apasionante. Me encantaría compartir con ustedes muchas más cosas. Espero que ojalá tengan preguntas y si no, la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. O sea, muchas gracias por la atención que me han dado. Nós que agradecemos, Felipe. Realmente, para quem é cirurgião, a gente ficaria vendo os seus vídeos e conversando muito mais, mas teremos as perguntas, lógico, eu acho que certeza que os alunos querem perguntar várias coisas. Agradeço muito sua apresentação, seu compartilhamento dessa sua experiência, que você trouxe o futuro para nós, né? Mas eu vou deixar... Você nos acompanha ainda na próxima palestra e as perguntas serão todas ao final da segunda palestra. Perfeito. Tá? A gente agradece muito. E aí, inclusive, eu também tenho várias perguntas, mas aí vamos deixar transcorrer a próxima palestra, que aí a gente volta a conversar. Obrigado, Felipe. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Excelente a palestra, os vídeos, as apresentações, muito boa mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Boa. Muchas gracias, profesor. Fue un gran honor, ¿no?, conocer más de vuestras prácticas. Muito obrigado, ¿no, profesor? Compartilhamento de conhecimento. E só uma dúvida, então, né? Perdão, professor Paulo. Vocês acham melhor, então, compartilharmos as perguntas no final ou agora, no final dessa palestra? Perdão. O professor Fábio me passou agora que melhor seriam as perguntas ao final da segunda palestra, tirariam todas as dúvidas. Ah, maravilha, isso, então. Acho que a gente pode ficar à vontade. Me parece que também as palestras são bem, bem distintas. Como é que estão as perguntas, Juan? Então, nós temos umas duas aqui, mas fiquem à vontade, né? Vamos fazer, então, Paulo? Eu acho que talvez seria bom fazer, porque aí o Felipe também já ficaria livre, né? Já... Ok, então vamos abrir para as perguntas. Por favor, Paulo, fique à vontade, então. Eu não tenho as perguntas em mão. Quem tem, Juan? Eu tenho aqui, eu posso ler para o senhor, tudo bem? Pode passar, pode. Professor Felipe, para que não nos prolonguemos muito, né? Podemos já fazer as indagações para você agora, tudo bem? Por supuesto, melhor. Sim. Eu prefiro, de hecho. Então, mire que interessante. Um aluno pergunta em nosso canal do YouTube: qual é o custo de um procedimento cirúrgico utilizando esta técnica, por exemplo, e a frequência de utilização, por exemplo, do hospital veterinário? Excelente pregunta, es algo que recibo mucho. Internacionalmente los costos asociados a un procedimiento como este es alrededor de un 30% más de la cirugía tradicional. Por supuesto, depende del nivel. Evidentemente nosotros tenemos la facilidad de la universidad que nos apoya con tecnología de alta calidad, pero desde el punto de vista privado, perfectamente uno puede alcanzar muy buenos estándares con excelentes tecnologías a un precio súper razonable y una inversión que se puede retribuir en poco tiempo. En no más de 2 años la mayoría ya tiene su equipo pagado. Actualmente en Chile funcionan 12 servicios de cirugía laparoscópica. Nosotros iniciamos el 2011 como el primero. Y actualmente ya hay 12 o 13 servicios funcionando de clínicas tradicionales que han ido invirtiendo y con excelentes resultados. Yo no voy a contar mucho la parte con la experiencia de la universidad, porque la universidad es especial, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista privado, yo, mis colegas que se dedican a eso, que se entrenaron con nosotros, habitualmente tenían 3, 4 o 5 procedimientos al día. Los que están empezando habitualmente tienen 2 procedimientos semanales y con el tiempo van aumentando su casuística, especialmente cuando se insertan en las comunidades, cuando la comunidad ya se entera de que existe el servicio. En una ciudad, el primer servicio le cuesta un poco porque la gente desconoce mucho sobre el tema, entonces cuesta un poco al principio, pero después decididamente hay un beneficio económico detrás de esto. Excelente, muchas gracias. Y ahora nuestro alumno Murilo, ¿no?, tiene más una indagación, ¿correcto, Murilo? ¿Tenemos más una pregunta, Murilo? Tenemos, na verdade, 3 preguntas. Ok. Profesor Felipe,
qual foi o caso mais difícil que o senhor operou utilizando esses equipamentos? Você compreendeu? Perdão. Não, entendi. Difícil, porque me he visto enfrentado a diferentes casos desafiantes, como digo, como prefiero decir. Yo creo que desde el punto de vista técnico, el que me enfrenté sabiendo que era un caso complejo es el que le mencioné, un tumor duodeno pancreático, el cual incluimos un procedimiento que se conoce como Whipple, y consiste en la excisión completa del duodeno, parte del estómago y de todo el lobo derecho del páncreas, eliminando también el conducto pancreático, con lo que uno tiene que hacer una anastomosis entre un conducto pancreático de no más de 2 milímetros a una nueva apertura en el yeyuno que se transforma como un Bill 2, ¿no es cierto? Una asa yeyunal lo lleva hacia el estómago, hace una anastomosis estómago yeyunal término lateral y el saco ciego que queda yeyuno cerrado se le refleja la vesícula biliar que, para que funcione como conducto colédoco y se une el páncreas remanente haciendo la anastomosis término lateral del conducto pancreático intraparenquimatoso que no tiene más de 2-3 milímetros. Eso realmente, esa sola parte me tomó 3 horas. Eso desde el punto de vista de un caso que yo sabía que era difícil, de hecho lo vamos a publicar, y el otro caso que ha sido el más complejo es una complicación intraoperatoria de una laceración de una vena renal durante una adrenalectomía laparoscópica compleja. El paciente, una hemorragia masiva, ¿no es cierto? Pudimos convertirla, recuperamos y pudimos hacer la reparación vascular. Pero nos tomó mucho tiempo, el paciente hizo un choque hemorrágico, por lo tanto hubo varios paros intraoperatorios y creo que recuerdo que ese es el caso más complejo porque de hecho es la única mortalidad que he tenido en 8 años intraoperatoria. Ok, profesor. A otra pregunta es, ¿você acha que en un futuro próximo nuestros instrumentos de cirugía pueden o serán más avanzados que la medicina humana? Lamento decir que aquí es difícil, porque la inversión de la industria en medicina humana es abismalmente superior a lo que podamos pensar en medicina veterinaria. De hecho, nosotros tenemos que agradecer que la medicina humana avanza tan rápido que nos permite acceder a equipos que son de última calidad, que se ven excelente, pero a un costo razonable. Por ejemplo, en medicina se utiliza ahora 3D. Una torre de 3D vale 10 veces más que una Super HD o Ultra HD, incluso 4K. Entonces ahora los veterinarios podemos acceder a las 4K. Y cuando, como yo les decía, cuando ahora están pasando a la última generación de robots, nosotros vamos a poder acceder a la primera y la segunda generación de robots. La verdad es que lamentablemente no hay nada que hacer, la industria veterinaria es gigante, genera mucho ingreso, especialmente con alguna empresa, alguna industria que son están muy identificados con el mundo veterinario, como por ejemplo Storz, que es una firma alemana que es la única en el mundo que tiene una línea veterinaria, que está muy identificada y apoya mucho a los veterinarios, pero aparte de eso, la amplitud de la economía no son comparables, por lo tanto es difícil que medicina veterinaria sea más avanzado que medicina humana nunca, en el fondo. Lamento decirlo. Perfeito, professor. Temos agora uma última pergunta que foi feita no chat do YouTube pelo meu aluno Guilherme Martins. Quando é indicado uma CMI para tratamento de hérnia de disco ao invés do procedimento cirúrgico convencional? Desculpa aí, não entendi isso. Eu vou traduzir então. Perdão que, como é uma questão técnica, eu tenho que ler, tudo bem? Então, o estudante Guilherme Martins perguntou em nosso canal do YouTube quanto é
quando, perdão, é indicado uma CMI para tratamento de hérnia de disco ao invés de procedimento cirúrgico convencional? Excelente pergunta, e agora sim, sim, entendi. Muy buena pregunta. Yo creo que no vislumbra lo buena pregunta que es. ¿Por qué? Porque la hernia de disco, la hernia extrusiva de disco, es habitual en pacientes pequeños que tienen una masa muscular muy pequeña, y por lo tanto uno por cirugía tradicional usando lupas solamente, puede lograr incisiones micro, muy pequeñas que no son diferentes a lo que podríamos hacer con videoasistencia, con un exoscopio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo lo indicamos? Primero, en docencia. Segundo, cuando son pacientes que son de gran tamaño o de masas musculares muy relevantes, por lo tanto podemos reducir el tamaño de la incisión y disminuir la separación de los músculos epaxiales. Y en slot ventral, en abordajes ventrales del cuello. Eso pensando solo en hernias. ¿Dónde yo lo hago más regularmente? Por ejemplo, o sea, cuando tengo casos, bueno, son muy frecuentes, para nada, la última vez fue hace un par de años probablemente, en casos de neoplasias espinales o paraespinales. Por ejemplo, por ahí tengo un caso de un meningioma lumbar, y es un acceso, por ejemplo, en este momento elegimos una corpectomía, es un caso que yo indicaría utilizar videoasistencia, porque va a mejorar mi campo de visión, va a disminuir la exposición y la separación de la musculatura, y además genera resistencia. Ok. Professor Felipe, muito obrigado pela participação do senhor nessa noite. Ok. E agora? Eu queria fazer uma pergunta, Matheus, se possível, acho que a gente tem tempo. Sim, sim. Professor Felipe, eu vi que as imagens são muito boas, né? O aumento da magnitude das imagens são muito boas. Elas ajudam a corrigir uma deficiência visual do cirurgião? ¿Se puede corregir una deficiencia visual del cirujano? ¿Eso entendí? Sí. Sí, porque esta tecnología permite la configuración específica. De hecho, uno puede elegir el calor de la luz, o sea, qué tantos Kelvin, qué tanto foco, qué tanta profundidad, qué tanta luz, ¿no es cierto? Hay muchas formas, entre más moderna la torre, más capacidades, más posibilidades tienen de configuración. Ahora, el problema es que todos miramos en la misma pantalla. Entonces, si eso ocurre, si el cirujano principal es el que tiene una corrección, es necesario un monitor secundario para el resto del equipo. ¿Ya? Sí. Porque tú necesitas a tu camarógrafo. Uno no se camarea el mismo. Uno debe tener un segundo cirujano que tiene que estar entrenado en camarear. Y por lo tanto, si no tiene la misma corrección visual, tendría que haber un monitor extra, que okay. Tampoco es tan complicado. Sí. Yo pregunto por interés propio, porque a nuestra capacidad visual, a mía es para hacer la uretrostomía y penectomía en felinos. Excelente. Sí, ¿no? Entonces, ainda me acho, ¿no? Realizável, né? Eu me acho útil. Mas se o instrumento corrige, eu tenho mais tempo pela frente. Professor, muito obrigado. Eu não sei se tem mais perguntas, Matheus. Não? Então, agradeço muito a sua palestra, né? Eu trouxe realmente coisas que instigam os alunos, eu acho que isso, né? De visualizar um futuro em breve de aprender novas técnicas, trabalhar com novas tecnologias, né? E isso ajuda muito a estimular nossos alunos a seguir em frente e dizer que o campo, né, tem muita coisa a se aprender e se fazer ainda. Muito obrigado, professor Felipe. Muito obrigado pela invitação. Ha sido um honor. Professor Felipe, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e as nossas recomendações a todos os colegas da sua universidade
que nós possamos, então, estreitar mais os laços entre Chile e Brasil por meio das nossas instituições, por meio da medicina veterinária. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. É um orgulho para todos nós que queremos e acreditamos nessa medicina veterinária melhor e de alto nível. Muito obrigado. Muchas gracias nuevamente, un placer. Entonces los dejo, espero que lo hayan disfrutado y de nuevo, por favor, si tienen alguna duda pueden contactarse conmigo a través de mi correo electrónico. Buenas noches, que tengan buen día. Buenas noches, muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo. Boa noite. Obrigado, Fábio. Deixa agora. Noi aqui conosco, muito obrigado, Murilo. Nós vamos dar continuidade, então, agora com a nossa segunda palestra, e para isso eu gostaria de convidar a professora doutora Cláudia Repete. Professora Cláudia, ela é médica veterinária, formada na Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutora em cirurgia veterinária pela Unesp de Jaboticabal, e é nossa docente na área de bioclimatologia, bem-estar animal, animais selvagens, e também na área de cirurgia veterinária. Professora Cláudia, que junto com o acadêmico Matheus Garcia, vão coordenar esse bloco. Muito obrigado, professora Cláudia, muito obrigado, Matheus. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite, professor Diego, é um prazer tê-lo aqui conosco na webinar da Medicina Veterinária. Boa noite, Juan, professor Paulo, queridos alunos, convidados, todos que estão assistindo aí pelo YouTube. Então, vamos dar continuidade. Eu gostaria de apresentar o professor Diego Hernandes. O professor Diego Hernandes, ele é da Uniagrária, a Fundação Universitária Agrária da Colômbia. Professor Diego, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente nessa noite, né? E o assunto que o professor Diego vai expor para vocês e para nós é a ação do médico veterinário na gestão de riscos de desastres. Eu acredito, professor Diego, que esse é um assunto que chama muita atenção de nós aqui da medicina veterinária no Brasil, né? Não sei ao certo sobre o que o senhor vai explanar, mas aqui no Brasil a gente teve né, alguns desastres ambientais, a ruptura da barragem de Brumadinho, que aconteceu em Minas Gerais em 2018. Né? Nesse ano, vários incêndios, né? Focos de incêndios que destruiu grande parte da floresta amazônica, do Pantanal. Então, assim, com um impacto muito grande na vida dos animais silvestres, dos animais selvagens. Então, diante disso, eu gostaria que o senhor ficasse muito à vontade na sua apresentação, sinta-se em casa, a Universidade de Marília se sente muito honrada, professor, com a sua presença, tenha certeza disso. Boa noite a todos, muito obrigado a Unimar por este convite, eu não falo português, apenas estas palavras de abertura e agradecimento. Bueno, muchas gracias. Yo, en aras del tiempo, bueno, quiero, voy a tratar de comprimir muy bien mi presentación. Este es un tema que, al igual que el profesor Felipe, le apasionaba su tema de medicina, de cirugía mínima invasiva. Creería que cuando yo estudié, la cirugía era altamente invasiva y bueno, pues definitivamente es muy pertinente el tema y es muy, muy, muy importante. Quisiera confirmar si ya están viendo mi presentación, los slides y si pasan de uno a otro. Aún no, profesor, usted va a empezar ahora a presentar, perdón. Sí. Ah, ya. Ya estaba, sí, estaba compartiendo. ¿Sí? ¿Se compartió? Aún no. Ahora está empezando. Sí, vamos a ver.
¿Me confirman, por favor? Sí, ahora sí. Ahora sí. Y pasa de un slide a otro. Exactamente, sí. Bueno, muy bien, pues de nuevo, boa noite, muito obrigado. Las ciencias veterinarias hoy en día juegan un papel importante dentro de los desastres. Como bien lo mencionaban, tenemos un rol importante y es una nueva área que se nos abre hoy en día. Yo llevo en el tema aproximadamente unos 15 años en el país vinculado a este tema y dándole la importancia real y justificando el por qué el médico veterinario debe jugar un rol importante y un papel principal en la gestión del riesgo de los desastres. ¿Y por qué realmente esto es así? Si lo vemos en esta línea de tiempo, desde hace más de 4 décadas, prácticamente 5 décadas, hay reportes de animales que se vienen afectando y que son impactados en los diferentes fenómenos originados por la naturaleza, los mal llamados desastres naturales. Todos estos fenómenos, aparte de que han tenido un impacto en las comunidades, pues de manera indirecta, y muchos de ellos también de manera directa, han tenido una afectación directa sobre los medios de vida, sobre los medios de subsistencia, sobre animales de producción, sobre animales de compañía. De ahí la importancia que debemos vincularlos en los mismos planes nacionales, locales, estatales, dentro de los planes comunitarios y familiares de emergencia. Para nadie es un secreto que nuestra región en general es muy vulnerable y es muy susceptible a diferentes fenómenos generados por la naturaleza. Aquí vemos algunos reportes de un número de desastres por continentes, eventos biológicos, en general eventos hidrometeorológicos y la afectación que hay a través de los años, siendo un proceso que no tiende a disminuir, sino que por el contrario tiende a aumentarse con los años. Las pérdidas económicas, el total de afectados, es muy claro para organismos como las Naciones Unidas, que entre más población vulnerable y pobre haya en muchas de las naciones, mayor concentración de animales hay. De ahí que hay una preocupación muy grande por el tema de contaminación de aguas que muchos de estos animales producen, por el tema de la transmisión de enfermedades zoonóticas que pueden derivarse o pueden generarse a través de estas emergencias o de los desastres. Y el tema va aumentando y el tema sigue de manera cíclica y en la región pues somos realmente muy susceptibles por muchas características geográficas que en algunos países contemplamos, somos muy parecidos, y otros porque representan o tienen unas características muy propias. Esta es una imagen de un radar a nivel global que se encarga de eso, de estar monitoreando constantemente muchos de estos eventos geológicos, meteorológicos, hidrometeorológicos, bueno, en fin, y si nos damos cuenta en la región, en toda nuestra región, pues se acumulan una serie de puntos, bien, que nos, obviamente, nos hace pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo frente a esto? ¿Cuál es nuestro rol? Esto es un tema multidisciplinario, transdisciplinar, y es completamente transversal a todo. De ahí, bueno, que si nos vamos un poco más al enfoque frente a los diferentes eventos, pues hay muchas bases de datos que nos dan una estimación frente al tema de riesgo, de la probabilidad de ocurrencia. Bien, este, pese a que está un poco desactualizado hasta el 2016 y carece de la última información, nos da un panorama frente a este tipo de riesgo y de probabilidad que podemos llegar a tener, por lo menos en el continente. ¿De dónde nace esto realmente? Bueno, esto nace por iniciativa de muchos estados, en el caso nuestro, una iniciativa desde la academia donde empezamos a ver la necesidad real y una necesidad soportada por el mismo marco de Sendai. Este marco de Sendai, que más de 196 países lo han firmado y que establece una estrategia 2015 al 2030. En 2030 todavía está vigente
y en el que en este parágrafo que les muestro acá, parágrafo 19c, nos habla de que la reducción del riesgo de los desastres reconoce que los medios de subsistencia y los activos productivos, que son los animales de producción, los animales que están en el sector rural, que se incluye el ganado, los animales de trabajo, inclusive el sector agrícola también, como las herramientas y las semillas, tienen y son reconocidas dentro de la gestión del riesgo de los desastres. Es decir, que hay que generar estrategias y que tienen que ser parte dentro de los mismos planes. Y es, pues, una invitación, ¿cierto?, que las mismas Naciones Unidas nos hacen a todos los países para que lo empecemos a implementar. Y muchos países lo han hecho. Hay muchos portales, como lo muestro acá, que se han encargado de socializar el tema y de sensibilizar también a las comunidades frente a cómo pueden salvaguardar muchos de sus animales. En el caso de animales de compañía, muy puntualmente en áreas urbanas, pero si son áreas rurales, que generalmente son las que en mayor proporción tenemos en la gran mayoría de nuestros países, pues también hay un número importante de animales que debemos de considerar y que debemos hacer parte de estos mismos planes. Entonces, páginas como el CDC, el Center Disease Control, lo ha integrado como parte de esos procesos de preparación, ¿bien?, de prevención. También existe muchísima literatura, hay entidades o hay diferentes países que han catalogado esto como un tema nuevo, una disciplina nueva, y realmente no es nueva, es una disciplina que lleva varios años, como les mostraba, desde hace 40, 50 años hay reportes de animales afectados, y a partir de eso, pues ha salido una serie de libros y de textos que nos pueden servir a ayudar a entender un poquito más por eventos, como en este caso, como lo vemos en tornados, en derrames por hidrocarburos, en huracanes, en inundaciones, bueno, en diferentes aspectos, y que también toca animales silvestres o animales de compañía o inclusive los mismos animales de producción. Muchos de estos textos son más testimoniales frente a lo que la comunidad ha llegado a generar, algunos de ellos muy orientados hacia el tema de la respuesta, es decir, lo que las autoridades locales recomiendan que se debe hacer frente a este tipo de incidentes. Y hay otros textos también que nos han servido, y en este caso, por lo menos acá, son textos guías académicos que nos ayudan un poco a contemplar cuál es ese rol nuestro desde las ciencias veterinarias, cómo podemos ayudar realmente en diferentes condiciones de un desastre, ¿bien? Nos habla perfectamente del rol del veterinario como un macro y administrador de una emergencia, bien, todas las consideraciones que se tienen desde la salud pública veterinaria y cómo se pueden enlazar y articular, obviamente, con esa respuesta humano-animal, bien. De igual forma, hay procesos de formación y de capacitación a nivel global que la gran mayoría son de acceso gratuito, ¿bien? La Agencia Federal de Manejo de Emergencias ofrece y oferta una serie de cursos muy sencillos para comunidad, para profesionales asociados al tema, que nos empieza a enriquecer un poco y nos da toda esa base de lo que debemos conocer y de lo que debemos ir contemplando frente a este tema del manejo de los animales en desastres. Temas no solo de sensibilización, sino temas también operativos, es decir, cómo podemos nosotros actuar en campo, cuál es el manejo y la estructura organizacional que yo debo de contemplar, dependiendo el tipo de fenómeno al que yo pueda enfrentarme. Bien, se ha hecho también mucho trabajo en reportes, en investigaciones asociados al tema de los desastres, en el caso de enfermedades transmitidas por vectores, estrategias de comunicación de desastres naturales asociado a la salud pública veterinaria. Hay trabajos también y capítulos muy interesantes de libros que hablan sobre cómo es la respuesta y la administración del desastre específicamente sobre animales de producción, cuál es el rol
desde la misma educación en los colegios, bueno, y en las universidades estadounidenses frente a este tema. La gran mayor, prácticamente el 100% de las escuelas de medicina veterinaria en los Estados Unidos ha incorporado esta asignatura, hace parte de su malla curricular, es disciplinar, ¿bien? Se ha investigado también con respecto al tema de la respuesta específica. Es decir, este es un tema muy amplio, es un tema que nos puede dar perfectamente para hablar días y días, porque hay muchas variables y muchas matices que se contemplan en los diferentes fenómenos, en las diferentes emergencias o en los desastres que se han declarado frente al tema de su afectación y su impacto directo sobre los animales. Y es aquí realmente donde generalmente es el punto de partida, y es cuál es la importancia que tienen los animales en los desastres. Y por eso pues está como esta imagen que nos da un poco esa perspectiva, dependiendo de por dónde la veamos, de cuál es el rol que juegan. Y hoy en día, pues muchas de las agencias lo han establecido, y es que son medios de subsistencia. ¿Bien? Los animales representan un capital financiero, representan una estabilidad económica, sin duda. Por lo tanto, pues hacen parte de ese núcleo y de ese estatus económico para muchas comunidades. Tienen una representación muy, muy, muy marcada dentro del PIB, dentro del el Producto Interno Bruto de cada país. Por lo tanto, es más económico inclusive invertir en la prevención y en la preparación que en la misma respuesta a los desastres. Y muchas de esas emergencias no lo han enseñado, ¿bien? En cuanto a pérdidas y en cuanto a inversión social que se requiere inmediatamente después o en el proceso de la recuperación, ¿bien? Entonces, los desastres, o mejor, los fenómenos ocasionados por la naturaleza generan una serie de impactos muy marcados sobre los animales, y los hemos conocido. Hay evidencia, ¿bien?, que de acuerdo a los tipos de fenómenos, ya hay unos efectos que se han ido evidenciando dependiendo, obviamente, el tipo de evento, de incidente al que yo me enfrente, ¿bien?, en huracanes, en inundaciones, en sismos, y a partir de acá es que nos da una base para empezar a diseñar y establecer esas herramientas de cómo puedo yo empezar a mitigar o cómo puedo hacer una respuesta ordenada, una respuesta acorde a las necesidades propias que requieran estos animales en una emergencia. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el papel que nosotros tenemos como médicos veterinarios? Pues realmente son varias, ¿bien? Aquí yo simplemente traigo un breve collage de 8 funciones que nosotros podríamos desarrollar. Podemos hacer acciones de evacuación de animales previo, como un plan de emergencias previo para evitar obviamente la pérdida. La evacuación contempla una serie de fases, no es muchas veces tan sencillo hablar solamente de evacuación, sino que hay que estructurar muy bien cada una de esas fases y establecer todas las variables y todos esas contingencias que puedan aparecer durante un proceso de evacuación. Los cuidados veterinarios que van representados no solamente en nuestro accionar como médicos dentro de la atención básica primaria, sino también en el soporte y apoyo técnico en la salud pública, en el tema del control de vectores, en el tema de la disposición final de las carcasas o de los animales muertos, ¿bien? El tema del abastecimiento de agua y de alimento es también muy importante, contemplando y evaluando muy bien cada uno de los escenarios. Hay muchos escenarios donde es posible llevar el alimento para los animales y hay otros escenarios donde es imposible y es muchas veces más fácil trasladar los animales donde están esas fuentes de alimento. Obviamente, todo el componente de salud pública, como les había contado, el soporte y el acompañamiento a las mismas autoridades de salud desde nuestro enfoque, es una de las ayudas que más se pueden llegar a generar en una emergencia. La atención médica a través de clínicas móviles o clínicas estáticas, esto es bien importante, sobre todo generar esa apertura y ese,
ese involucramiento de muchas otras, de muchas de estas clínicas, inclusive de las mismas academias, de las universidades, donde en algunos casos o en algunos países no es muy claro el rol que jugarían frente a la atención de los animales en una emergencia. La gran mayoría de veces porque no lo saben, porque no lo han contemplado y porque no lo conocen. Y otro tema muy importante, todo el componente de la búsqueda, la localización, el rescate de los animales, el acompañamiento a las autoridades que generalmente tienen la experticia y el conocimiento técnico para hacer rescates, pero que no conocen y no tienen las claves de comportamiento o las claves pues, para el manejo adecuado de estos. Bien. Esto es simplemente una secuencia de un rescate en una superficie inestable, donde pues, observamos la muy buena voluntad de muchas personas, pero también los riesgos que hay frente al desconocimiento de esas claves de comportamiento, donde un animal perfectamente detona, ¿bien? Se angustia, hay un total desconocimiento en el manejo del animal y en muchas veces en lo que resultan todas estas buenas voluntades, ¿no? Entonces, el manejo de los animales en desastres no es un tema sencillo, ¿bien? Es un tema que se debe de empezar a contemplar desde un punto de vista muy técnico y no solamente desde el punto de vista pasional, sino muy racional, ¿bien? El impacto que se genera en las comunidades es supremamente alto, ¿bien? Desde el desarrollo social, desde la economía, desde el bienestar humano, animal, desde las condiciones sanitarias, y es ahí pues, donde nosotros también obviamente jugamos un rol muy, muy, muy importante. Estas son unas fotos de acá en Colombia de unas emergencias por sequía que hemos tenido en una región del norte. Y bueno, son imágenes en algunos casos impactantes. La última sequía fuerte que tuvimos en el país tuvo un promedio de unos 5.000 animales muertos. Eso es simplemente una cifra tomada aleatoriamente. No hay un censo específico, pero esto dio pie también para que se empezase a trabajar y a generar inclusive trabajos de grado y trabajos de investigación desde la misma academia en este tipo de situaciones, y era cómo podemos mitigar y cómo podemos reducir un poco el impacto que pueda llegar a tener la segunda ola de sequía o el próximo año o las siguientes, y cómo el Estado y cómo algunas de las autoridades pueden responder para mitigar un poco esos efectos. Entonces, hay que generar unas estrategias y esas estrategias pues están descritas ya en muchos textos, hay muchas evidencias y estudios de caso en países donde ya se han enfrentado a este tipo de situaciones. Entonces, pues la rueda no hay que crearla nuevamente, ¿bien? Es simplemente ajustarla a nuestras condiciones y establecer en lo posible protocolos y procedimientos frente al rescate, frente a la protección, obviamente, de estos medios de vida o de los animales de compañía. Los controles sanitarios son muy importantes a tener en cuenta, variables como la disposición de cadáveres, de carcasas, obviamente por el impacto a la salud pública que esto puede llegar a generar, y volvernos en lo posible multiplicadores de estos procesos, ¿bien? Todo bajo un enfoque, y es ese enfoque del restablecimiento de los medios de vida, de los medios de subsistencia. Muchas comunidades viven de sus animales, ¿bien? Aquí en el país, y yo creería que en muchos de los países, porque somos muy parecidos, tenemos una serie de situaciones que son similares y que nos hace, que nos pone muy expuestos a diferentes eventos. Entonces, de ahí, pues, que esta preocupación debe existir y que debe ser, como lo decía en algún momento, transversal. Y existe la otra cara, ¿bien?, de las emergencias, ¿bien? Y son muchas veces estos otros animales, incluyendo los animales silvestres, a los que muy pocas veces contemplamos dentro de la respuesta, ¿bien?
muchas veces por el tema de acceso, por el tema del censo, porque atribuimos muchos de estos eventos a procesos cíclicos normales que llega a tener la naturaleza y por lo tanto la misma pérdida de estas especies silvestres. Pero bueno, también hacen parte de este gran entorno y por lo tanto pues deben ser integrados de alguna u otra forma en estos planes de contingencia o en estos planes de primera respuesta. Los animales que trabajan en las ciudades también es otro componente a tener en cuenta. Aquí en el país pues, ha habido una serie de modificaciones desde el punto de vista de normatividad que han favorecido afortunadamente a muchos de estos animales, ciudades principales donde ya no los vemos en las carreteras, ya no los vemos en las calles. Y pues se han ido a otra área y a otro curso y pues obviamente ya digamos que se ha disminuido el impacto que en algún momento ellos llegaban a tener también, sobre todo en emergencias locales, que pues bueno, lo llegamos a tener en varias situaciones. ¿Bien? Y por otro lado también contemplar pues estos otros animales que hacen parte de los grupos de respuesta y que también nos ayudan pues, a ayudar a los demás. Animales que deben de contemplarse dentro de los mismos planes, sobre todo desde el punto de vista de parámetros de descontaminación, desde el punto de vista de bioseguridad, porque están entrando a zonas altamente contaminadas y dentro del marco de la misma salud pública hay que tenerlas en cuenta para todos estos procesos. Entonces, los veterinarios jugamos realmente un rol muy importante, un rol dentro de unas intervenciones técnicas, desde la reducción de animales muchas veces, porque es en muchos casos imposible evacuar, imposible sacar animales, y como lo menciono, una de las herramientas en algunos casos resulta siendo a veces el sacrificio humanitario, y pues somos nosotros encargados de llevar a cabo esos procedimientos de manera técnica y obviamente de manera humanitaria, ¿bien? Hasta todo el componente de servicios veterinarios, aprovisionamiento de agua, el tema de refugios y de albergues, también dentro de esos estándares para poderlos proveer de manera correcta. Debemos de capacitarnos, debemos formarnos en el tema. Les mencionaba que hay muchísimas escuelas hoy en día que se han orientado mucho a la capacitación y al entrenamiento específico frente a las diferentes situaciones o eventos en los que podemos llegar a encontrar a uno de estos animales. Pero el tema es integral, el tema es amplio, el tema requiere toda una serie de articulación y de andamiaje para crear y consolidar muy bien todos y cada uno de estos procesos, de tal manera pues que este es simplemente un listado de todo lo que deberíamos de contemplar y en lo que hoy en día pues aquí en el país nos hemos visto un poco orientados a formar. La universidad ahora desde hace 2 años tiene un grupo y formó un grupo que se quiere encargar de eso, de manejar el tema de gestión del riesgo de desastres con animales en poblaciones o en comunidades vulnerables, donde esos animales representan un medio de vida, un medio de subsistencia, todo enmarcado dentro del marco pues, de la salud pública en desastres, que finalmente es la 11ª función esencial de la salud pública establecida a nivel mundial. Entonces, bueno, pues esto era un poco a grosso modo lo que yo les quería traer, una charla muy corta, una charla que lo que invita es a sensibilizar y a ser parte también y a vincular estos procesos de atención de desastres desde la reducción del riesgo, la respuesta hasta la recuperación, en donde nosotros como médicos veterinarios tenemos obviamente un papel muy importante dentro de la seguridad alimentaria, dentro de la inocuidad alimentaria y obviamente
dentro de la reparación y todo el proceso también de preparación a las mismas comunidades para que puedan y vuelvan a ser resilientes, porque este es un tema que no para, es un tema que va a aumentar día a día. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, no sé si habrá alguna pregunta que me encantaría tenerla. Muito obrigada, professor Diego. Juan, temos alguma pergunta ao professor? Muchas gracias, entonces, né? Muito obrigado, professora Cláudia. Professor, uma pergunta, entonces, por gentileza. ¿Usted cree que estas cuestiones en Colombia, por ejemplo, cómo son vistas por el Estado colombiano, son, es bien acepta? Por ejemplo, una agraria que empezó a hacer estas acciones, ¿cómo te ha dado esto en Colombia? No sé cómo sería esto en Brasil, ¿no? Pero no sé si usted también conseguiría hacer una breve comparación con algunos países vecinos de Colombia. ¿Cómo piensas que es esta cuestión en nuestro país? Bueno, ¿cómo hemos venido trabajando aquí en el país? Hoy en día la entidad del Estado encargada del manejo de emergencias y desastres tiene un comité técnico, una mesa de trabajo, y esa mesa de trabajo ya es muy sensible frente al tema de los animales en emergencias, en desastres, y ha empezado a crear un protocolo. Estamos en la construcción de ese protocolo. Es un protocolo que tiene 15 intervenciones técnicas. Tiene una participación de cada una de las entidades del Estado, desde ministerios, ¿bien? Hasta entidad, tiene una responsabilidad la entidad sanitaria nacional. Nosotros como Uniagraria somos parte de esa mesa de trabajo, como universidad. Somos la única universidad privada que hace parte de esa mesa de trabajo y estamos participando como apoyo, como un soporte técnico. Ahora, en las ciudades, aquí pues por lo menos en Bogotá, que es la capital del país, el departamento que se encarga de administrar las emergencias también viene desarrollando un protocolo distrital, ¿bien? Para el manejo de animales en situaciones de emergencia. Y estamos ayudando también a la construcción. Dentro de los países de la región que quizá hayan avanzado un poco más en el tema, está Costa Rica, realmente en Centroamérica, quienes han incorporado ya en la misma autoridad sanitaria y hace parte pues, de sus tareas de Estado, la protección de los animales en situaciones de emergencia. Chile, yo sé que también ha avanzado algo desde la misma academia, desde las universidades, con este tema. Cuba es otro país que se ha enriquecido mucho con este tema. Y pues bueno, la idea es que seamos también un poco un modelo. Tengo entendido que Brasil también ha hecho unas intervenciones importantes ahora cuando la doctora Claudia reportaba las emergencias por los incendios forestales que hubo, por algunas imágenes que recuerdo haber visto por inundaciones, por deslizamientos y la afectación de los animales, pues era directa. Entonces, pues el tema aquí es que se han ido sensibilizando y ha ido en constante crecimiento este proceso de concientizar a las mismas autoridades para que empiecen a incluir estos procesos, ¿no? Excelente, muchas gracias. Matheus, alguém, né, teria mais alguma pergunta? Desculpa. Recebemos mais algumas perguntas. Professor Diego, perguntaram, em foco do pessoal, do corpo que estiver participando do resgate desses animais, quais seriam as medidas e os equipamentos que esses integrantes teriam que utilizar para poder evitar alguma infecção bacteriana, viral ou algum demais?
Bueno, quería haber entendido, creo. No sé, si Juan, ¿me aclaras un poco la pregunta, por favor? Claro, el alumno pregunta si, ¿cuáles son los cuerpos? Perdón, Mateus, ¿cómo se fala en portugués? Corpos de resgate, como você comentou, perdão, você pode repetir só para eu... Os veterinários, as pessoas que estiverem envolvidas na atuação no momento do resgate, ter equipamentos de prevenção, medidas para evitar infecções. Por exemplo, vamos usar como exemplo as inundações, para evitar leptospirose ou demais patologias. As pessoas que estão envolvidas, né, nesse processo de resgate e tudo mais, têm proteções, aparelhos para se proteger, por exemplo, como se dá isso em vuestro país? Sim, bueno, uma pergunta muito interessante, sobretudo porque está muito orientado hacia o tema de emergências sanitário-ecológicas, ¿no? Que são muito, obviamente, muito de nosso rol. Em situações de inundações, es muy común que, dependiendo del tipo de fenómeno, hay una serie de exposiciones y hay una serie de patógenos que son muy característicos por cada fenómeno. En el caso de las inundaciones, la leptospirosis es muy común, además de otros microorganismos que pueden exacerbarse producto de aguas encharcadas, de aguas contaminadas, de la misma contaminación que generan muchos de estos animales domésticos y muchas veces de la migración que hacen muchos animales también silvestres frente a las inundaciones. Entonces, en el caso de roedores como directos transmisores de Leptospira, entonces, pues pierden sus madrigueras, tienen que desplazarse producto de las inundaciones, y empiezan estos cuerpos de agua, obviamente, a generar problemas. Entonces, a raíz de esto, sí existen unos protocolos de bioseguridad y de descontaminación frente a la exposición en aguas estancadas. Bien, entonces, el personal generalmente pues tiene que ir bajo esos protocolos, esos lineamientos de protección personal, bien, para reducir la exposición. Y aún así, después de haber estado en la zona, tiene que pasar por un proceso de desinfección, de descontaminación, perdón, no es desinfección, es descontaminación. Y existen generalmente como tres estadios para hacer la descontaminación. Una descontaminación inicial, una un poco más profunda y después una redescontaminación. Bien, entonces son bioseguridad inicial y descontaminación después de. Professor, podemos sanar mais uma dúvida, por gentileza, de uma alumna? Claro, por supuesto que sim. A senhora Karina Schillen, ela pergunta, em casos de resgates em lugares de difícil acesso, onde a eutanásia foi a única medida cabível após o ato de la destinação de... perdão. Após o ato, qual é a destinação do cadáver? Pode ser deixado em um local ubicado, enfim, ser retirado. Como se passa isso em vuestro país? Bueno, el tema de la eutanasia es muy sensible, definitivamente es muy sensible, más cuando es en animales de compañía, en perros y en gatos, es muy sensible. Cuando, en definitiva, aunque no hay protocolos, no hay un procedimiento estandarizado en el país, y personalmente no lo conozco, quizás en países desarrollados tendrán un protocolo establecido. La recomendación desde el punto de vista sanitario, y que muchos autores en textos recomiendan, es si no hay más posibilidad sino hacer la eutanasia, pues se debe hacer de manera humanitaria, y la disposición, pues existen varios métodos para hacer la disposición final. Si es un animal con un tutor, con un dueño, con su propietario, bien, pues quien dispone muchas veces o quien autoriza el proceso de disposición final es el dueño en estos casos. Es decir, la autoridad no es autónoma, puede recomendar, pero no es autónoma frente a un animal
que tiene un propietario, que tiene, pues sí, un propietario o que tiene un dueño o un tutor. Bien, generalmente la vía más viable desde el punto de vista sanitario es la incineración. Bien, la incineración que se hace en hornos, ¿de acuerdo? En hornos. No es una incineración al aire libre, no es de esa forma. Es una incineración y existen en algunas de las ciudades puntos específicos donde pues prestan el servicio y que sería lo ideal, ¿no? Una incineración completa. Sin embargo, hay otros sistemas para hacer disposición. Si son animales de producción, generalmente la recomendación es el enterramiento. Existe una que se llama hidrólisis alcalina. Bueno, hay varios métodos que podemos utilizar para hacer la disposición dependiendo el escenario, ¿sí? Si es un terremoto o si es una inundación o si es un deslizamiento, bueno, la disposición final está sujeta a, si son animales de compañía, muchas veces a solicitud del dueño, recomendaciones del propietario, del dueño, y si son animales de producción, de acuerdo a un estándar que se tiene a través de los organismos sanitarios, pues, de cada país. Excelente. Muchas gracias. Mateus, no sé si tenemos más dudas, no sé si tenemos más indagações. Nós temos mais uma pergunta no YouTube. A Nathalie Ariquita perguntou: qual a conduta aplicada no caso de deslocamento dos animais silvestres das áreas afetadas? Para onde são enviados e como são reproduzidos? Eu vou fazer a tradução, tudo bem? Sim? Por favor, por favor. A estudante Nathalie Ariquita pergunta: ¿cuál es la conducta aplicada en el caso del deslocamiento de los animales silvestres de las áreas afectadas? ¿Para dónde son enviados y cómo son reintroducidos? Es un tema muy, muy complejo. Aquí el país no tiene un protocolo para atención de animales silvestres en casos de emergencias. Ese es de por sí es un muy buen tema para empezar a investigar, es un muy buen tema para que la academia empiece a desarrollar protocolos. Lo que generalmente se recomienda, bueno, por un lado es establecer censos de animales afectados, las especies que son las más afectadas. Aquí en el país hay una serie de requerimientos para algunas empresas, ejemplo, algunas empresas petroleras que hacen excavaciones, bueno, hacen perforaciones y que dentro de sus planes de contingencia y emergencia deben tener el posible riesgo o probabilidad de afectación a animales silvestres. Bien, en estos casos los protocolos sí establecen localizar, estabilizar, acceder a los animales, hacer un proceso de rehabilitación en campo y volverlos a liberar en su mismo entorno, en su misma área de influencia. Nosotros ahorita empezamos un trabajo en la universidad que es impulsar y crear un protocolo para incendios forestales, porque es un tema que muchos de nuestros países hemos tenido, ¿cierto? Es un problema que va a suceder, que es muy común, y lo estamos creando. Entonces, no hay una respuesta, pues, digamos, específica frente a la pregunta, son simplemente recomendaciones que se deben hacer, ¿bien? Deberíamos de consultar con los centros de fauna silvestre, con las autoridades nacionales de cada país, frente a que son los expertos en la manipulación, en todos los procesos de captura de estos animales para saber qué se debe hacer, qué se debería hacer, cuál es el deber ser, y entre todos ir construyendo esos protocolos. Excelente. Profesora Claudia, no sé si quiere hablar algo también, el alumno Mateus, que dice a voluntad, fíjate a voluntad. Professor Diego,
Eu gostaria novamente de agradecer a presença do senhor aqui na nossa webinar. O assunto é fantástico, né? É uma novidade para nós aqui, e o que o senhor falou realmente, está sendo cada vez mais comum esses desastres de acontecerem, né? Então, cabe realmente ao curso de medicina veterinária, às entidades, treinarem e capacitar os estudantes, os médicos veterinários, né, para exercer essa função de saúde animal, de saúde pública, tão importante, que vai refletir na saúde dos animais e na saúde do ser humano, professor. Então, assim, eu gostaria mais uma vez de parabenizá-lo. Eu gostei muito da apresentação. Acredito que todos estejam bem satisfeitos, né, e contentes com a apresentação do senhor. E o Matheus, gostaria de ver se ele tem alguma pergunta, se ele gostaria de comentar alguma coisa, Matheus. Temos mais uma última pergunta. Diante da situação atual, que as famílias têm a ligação tão íntima, tão afetiva com os animais, se há necessidade de guardar até mesmo os cadáveres dos animais e se localizar a família, os tutores desses animais, mais voltado para os animais de casa, cachorro, gato. Então, mais uma pergunta, né, professor? Ele pergunta se hoje em dia há uma afetividade muito grande, né, das pessoas com os animais, né? Não sei, de pequeno porte ou grande porte, enfim, há uma proximidade muito grande, e se há, perdão, né, Matheus, eu perdi essa parte, se pode guardar o corpo do animal, perdão, tá, desculpa que eu não sou da área, né, só pra... Se é feito a recolhida, né, o corpo do animal, e posteriormente entregue à família, ou até mesmo recolher os animais, levarem para algum centro de acolhimento, e depois entregar para os tutores. Depois de morte, desculpa a pergunta, né? Assim fala, né? Isso? Ah, tá. Professor, por exemplo, depois desses animais, né, que as pessoas têm grande afeição, depois que eles estão mortos, há como recorrê-los, acolhê-los, os corpos, ou enviar para outras partes? Como é isso em vosso país? Não sei se tem isso, né? Bueno, realmente, essa é uma estratégia de saída que devemos de começar a trabalhar. Que se ha hecho mucho y que hace parte del proceso del manejo de la administración del desastre, y es el apoyo psicosocial que se deben hacer primero a las comunidades que pierden sus medios de vida. Por otro lado, en las áreas urbanas es muy común que ese vínculo tan grande que hay entre perros, gatos y el humano, pues genera estrés postraumático después de las emergencias, más aún si pierden sus animales. Entonces, en primera instancia es el apoyo psicosocial que se le debe presentar a estas personas. Y por otro lado, pues desde el punto de vista sanitario, efectivamente, es contemplar esa disposición final que se le puedan hacer a estos animales. Hoy en día no existe todavía ese procedimiento de qué vamos a hacer y qué debemos hacer, sino que cada uno, generalmente de los propietarios, asume esa responsabilidad en el que qué voy a hacer con mi animal después de que muera producto de la emergencia o del desastre. Pero en general, lo que sí se quiere apoyar es ese apoyo, pues dar apoyo en el tema del estrés postraumático que genera la pérdida del animal. Han habido varias situaciones aquí en el país donde eso se ha evidenciado mucho, y asimismo ha justificado que los grupos de socorro, los bomberos, la protección civil, haga parte y pues rescate a los animales, los entregue nuevamente a sus propietarios, y que considere obviamente que hacen parte de ese núcleo familiar y que el vínculo es tan fuerte que efectivamente pues tienen que entrar sí o sí en esos planes. Muchas gracias. Perfeito, professor Diego, muito obrigado. Só queria agradecer a participação do senhor por ter trazido um tema tão inovador, e que complementa a nossa situação atual,
porque o Brasil passa por diversas crises naturais, tanto acidental, criminoso e demais situações, e isso é um assunto que nós temos que adentrar muito ainda, no Brasil principalmente, para poder conseguir dar esse suporte devido aos animais. Agradeço novamente, muito obrigado por participar. Com muito gosto, graças a vocês, é realmente um prazer e, bueno, com muitíssimo gosto em lo que vocês sabiam, considerem que les pode ajudar e servir, aqui estarei. Professor Diego, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco na Universidade de Marília, parabenizá-lo pela sua exposição. Esse é um tema que nos é muito caro, é um tema que está muito próximo a nós, brasileiros. O Brasil constantemente passa por situações como essas que o senhor exemplificou, e acredite, até aqui na nossa região, no interior de São Paulo, principalmente com relação a queimadas criminosas, né, onde os animais são vítimas. Hoje, o que nós enxergamos é os animais cada vez mais próximos da área urbana, justamente fugindo, né, das questões em que o homem o privou da própria alimentação nos campos naturais, a exemplo das queimadas. Eu acho que nós temos que discutir, porque o veterinário, ele é um profissional da saúde única, One Health, e a saúde ambiental está inserida nisso. Então, parabéns à Uniagrária por essa visão, por esse trabalho que desenvolve com o governo colombiano em parceria com outros países, o senhor falou, Costa Rica, Chile, né? E é uma alegria tê-lo conosco. A Uniagrária já esteve aqui com nós, em Marília, em 2018, com o professor Pablo Domingues, e ontem eu fiquei vislumbrado, muito feliz com a apresentação da sua instituição, por meio da professora Irene, coordenadora do curso. Então, eu gostaria realmente de parabenizá-lo, dizer da nossa alegria, do nosso orgulho também de tê-lo aqui conosco, em Marília, na nossa casa. E esperamos nos aproximarmos, intercâmbio com os nossos alunos, com os nossos professores. A nossa gratidão, professor. Muito obrigado. Muchas gracias a todos, a ustedes. Espero les haya gustado. Es un tema que me apasiona también mucho. Y bueno, muchas bendiciones para todos. Gracias, un abrazo. Gracias, igualmente. Buena tarde. Muito obrigado, professora Cláudia, Matheus, professor Paulo, Juan, todos os alunos. Uma boa noite a todos e até amanhã. Grande abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite.